Ecuatorianas, ecuatorianos, el caso Pandora Papers es extremadamente grave. Espero que todos seamos conscientes de aquello. Tenemos un presidente en ejercicio, que es una vergüenza a nivel mundial. El país ha sido humillado internacionalmente. Presidente Lasso, no somos nosotros los que intentamos desestabilizarlo. Son 600 periodistas de 90 países los que han encontrado las pruebas de sus artimañas en las guaridas fiscales. Las pruebas son abrumadoras, donde ha tratado de ocultar su fortuna, incumpliendo la ley ecuatoriana, incumpliendo principios morales, incurriendo en delitos como evasión de impuestos, testaferrismo, perjurio y, por supuesto, infracciones electorales, porque usted no podía ser candidato y lo denunciamos en su momento. Pero como han cooptado todo el Estado, lo que hicieron fue encubrirlo. ¿Cómo ahora lo hace la prensa corrupta? Ecuatorianas, ecuatorianos, no es un asunto político, no es de izquierda, derecha, no es de ricos, pobres. No es de correísmo, anticorreísmo, un asunto legal y moral, los fundamentos mismos de nuestra sociedad, no juguemos con cosas tan importantes. El presidente tendrá que dejar su cargo por juicio político en la asamblea o anticipando elecciones y veremos quién es quién, los asambleístas que solo quieren cuidar su puestito o los que piensan en la patria. Probablemente vuelva a triunfar la fuerza y no la razón. Ellos tienen la fuerza, con la consulta mañosa secuestraron al Estado. Y capaz que sucede lo mismo que con Moreno, que lo salvaron en octubre de 2019, lo ocultaron in investment y tuvimos un presidente absolutamente inepto para la peor pandemia del último siglo. Probablemente mantengan por todos los medios a Lasso y acaben de destruir el país, porque será un gobierno clínicamente muerto. Vencerán, pero jamás convencerán. Pensemos en la patria. Esto no es político, no es ideológico, no es de izquierda y derecha, es estrictamente legal y moral. Finalmente, mientras más buscan nuestro dinero mal habido, más encuentran el de ellos. Porque tengan la certeza ecuatoriana y ecuatorianos que estas manos están limpias y que los corruptos siempre fueron ellos. Hasta la victoria siempre.